Hola, soy Papa Lucas y aquí en un vídeo de loteo. Voy a decir una ruta que hay veces que con una mochila mediana no llego ni a la mitad de la ruta y tengo que volver a la zona segura para guardar las cosas. Entre armas, comidas, objetos de mano, cascos, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. La hago de dos maneras. Empiezo de la zona segura más abajo del mapa. Voy a Fazale, Mountain Creek, zona 85, Roquefort y zona segura. O cuando llego, hago esta vuelta, la hago al revés. Roquefort, Mountain Creek, Fazale y zona segura. Miro todo, 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 todo en esta ruta y consigo un montón de cosas. Ahora la voy a hacer y voy a demostrar todo lo que puedo conseguir. También suelo ir a este puntito que hay aquí, no sé si la gente lo sabe, que suele salir armas y luego ya me voy para la zona esta. Para no hacerlo tan pesado, entre recorrido y recorrido no voy a grabar. Y voy a intentar grabar lo mínimo, para que no sea muy largo y muy pesado. Voy a intentar ir al pueblo, mirar los sitios más chulos y demostrar todo lo que puedo conseguir. Yo en una vuelta como esta hay días que solo llegando a la mitad me tengo que volver porque lo tengo petadísimo. Ahora sí, voy cogiendo más cosas que habitualmente porque hay degradación y entonces es importante coger hasta las cosas más inútiles. Bueno, pues de aquí vamos a salir de esta zona, voy a ir hasta este sitio. Bueno, pues ya estoy de nuevo aquí, en esta colina, detrás, me imagino que todo el mundo lo sabe, pero por si alguno no lo sabe, hay como una pequeña tienda de campaña militar. Y ahí suele haber armas buenas. No siempre, porque todo el mundo lo sabe y van saltando de servidor en servidor y la mayoría de días. Y es muy peligrosa, porque la gente va saltando y te puedes encontrar a gente. Otra cosa que no he dicho antes es que voy con un arma buena, con un arma de mano buena, una katana, una Evo 36 y una mochila militar. Y una visión nocturna, porque de noche suele haber menos gente para lotear. Y con eso me hago la ruta. Si lo pierdo, pues lo pierdo. Bueno, pero para ir pillando comida, bebida, armas, todo lo que puedo, lo cojo. Y ahora más. Bueno, ahora están saliendo. Bah, no sé lo que es. Son cosas que están saliendo ahora que no sé para qué sirven. Y mira, no hay nada hoy. Pero aquí te puedes encontrar un día bueno, tres almas buenas. Y este es el sitio, más o menos. ¿Qué digo? En esta colinita, en este sitio es donde puedes encontrarte almas buenas. No siempre hay, pero a veces hay que mirarlo por si acaso. Bueno, ya estoy en el siguiente pueblo. En el mapa sale como Fast Dale. Y vamos a ver qué nos podemos encontrar. Aquí son dos partes, la parte de arriba que siempre la que miro yo y luego me voy abajo. Ahora hay degradación de objetos y ahora os enseñaré cómo repararlos, que lo he descubierto. Mira, medicina, energéticos. Yo voy cogiendo todo, 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 más o menos casi todo. Y luego voy desechando lo que no me gusta. Muelle. Me lo como. Y mirando todos los rinconcitos, matando zombies para que mi personaje mejore. Porque este personaje, sin querer, borré uno que tenía muy avanzado y lo utilizo para lotear para que vaya mejorando. Va loteando y va matando zombies. Mira, mira el zombie bugueado. Katana va muy bien. Además, es uno de. Es. Lo bueno de la katana es que le puedes dar de lejos a los zombies. Tener cuidado porque ahora en la degradación, cuando llega al 25%, a veces no es que no funcione, funciona, pero muchos tokens no dan. Entonces, cuando los zombies aprovechan y te dan. Que a mí me pasó el primer día sin saber que había degradación. Yo decía, tía, no mato nada. Tú le estás dando normalmente, como siempre. A ver cómo mata el zombie. Como siempre, pero realmente no le estás dando.
Fresco, guay. Una nota. Palo. Palo no cojo, pero suelo coger bastantes cosas. Bastantes armas que antes no cogía por el mero hecho de la degradación. Y porque si vas a PvP más vale perder un arma que no sirva mucho. Yo todo lo que consigo en esta ruta, luego me voy a Smallville y hacer PvP. Y si lo pierdo, pues bueno, pues lo pierdo. Las caretas que no sirven para nada, mira, una emoción, nada. Hay una Kruger Mini que no la cojo. Hay un par de armas que no cojo. Las Kruger Mini no las suelo coger. Las pistolas y las Krugers. Y las Kruger Mini no suelo coger. A Mosin Naga me han dicho que está buena si le pones una mirilla. Entonces las cojo. No las estoy usando, pero las cojo. Para cuando las quiera usar. En este servidor ahora mismo, la hora que es, un arco compuesto. Lo suelo coger o le quito las flechas. Suelo coger uno y a los que me encuentre les quito las flechas. Una Mosse. Mosse son buenas, tío. De cerca, una de las mejores armas. De un tiro mata a cualquier persona si le das bien. Y no lleva Chester, porque madre mía. Últimamente hay a veces que le tienes que dar hasta tres veces. La gente que se pone chetos. Luego en esta zona suele haber cajas, allí se ve una, suele haber cajas sorpresas. No suele haber objetos súper importantes, aunque a veces puede haber. Suele haber objetos según la zona, las cajas según la zona. En esta zona pues normalmente no hay cosas muy buenas. Nunca me he encontrado, yo que sé, una sniper o una arma súper rara. Vamos a ver qué me encuentro, ¿ves? Te da cañón doble, yo cañón doble no lo cojo. Que solo tienes un disparo. Si le das lo matas, pero como falla, ¿ves? Aquí hay otra caja sorpresa. Una sartén, tío. Que te creen acá. Y ahora siempre hago lo mismo. Me voy para abajo. Y miro la parte de abajo de este pueblo. Luego vosotros lo podéis hacer como queráis. Podéis hacerlo por la parte de abajo y luego subir arriba. Pero a mí me gusta más porque ya aquí controlo quién hay. En este servidor estoy yo solo, entonces por eso no he mirado mucho. Pero cuando tengo más gente en el servidor, Me pongo a mirar con prismáticos. Que por cierto, siempre llevar prismáticos. A mí se me olvidó. Mochila militar, prismáticos y un arma de mano buena. Y un arma para defenderse bien. Porque tú imagínate que vas petado de gente y pues no llevas un arma buena. Que la puedes encontrar, no pasa nada, pero por si acaso te quitan todas las cosas. Y recomiendo, cuando uno está petado y ve a otro, si es posible evitar a nadie. Porque si el tío te mata va a tener la ventaja. Te va a llevar todo y tú no vas a conseguir nada. Cargador. Un cargador. Vale, va bien. De 1980, la pistolita esa. Ahora están saliendo muchos objetos raros, como eso, que no sé para qué sirve ni cómo se utiliza. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en el comentario. ¿Eso qué es? Bolsa de patatas. O eso. Pero sé para qué sirve. Yo lo estoy cogiendo porque sé que para algo sirve, pero no lo averiguo. Y voy cogiendo. Lo voy cogiendo todo, pero realmente no sé para qué sirve. Ir cogiendo todo lo que podáis. Y si luego encontráis una cosa muy buena, pues vais descartando cosas más malas, que es lo que hago yo. Y eso que la mochila militar, madre mía, es lo que carga. Mira, aquí os voy a enseñar. ¿Veis esto? Aquí es donde se reparan las armas. Le das a la E, a la arma que quieres reparar, y ya está, reparada. Súper fácil. Es súper fácil. Y ahora empieza otra vez de cero la arma. Pero yo no lo sabía y ayer casi me matan. Todo el tiempo le daba a los zombies. Ni siquiera estaba con un 20 y pico%. Esta no la suelo coger. No me gusta mucho. Con un 25%.
ya empieza a fallar el arma, ¿eh? O sea que tened cuidado. Y fijándolos porque yo casi dos veces me matan por lo mismo. Agua de litro. Yo este recorrido lo hago no solo para conseguir armas, sino para conseguir medicina, conseguir bebida, conseguir todo lo que pueda. Lo único que no cojo es el chocolate, porque el chocolate tengo, yo que sé, como 80 en el inventario. Y aparte que te dan muy muy poca... ¿Eso qué es? No sé para qué sirve esas cosas y me están ocupando espacio. Pero bueno, como es el primer día... Joder, a una hostia. Mira, y tener cuidado, porque ahora los zombies, cuando te dan un toque, a veces te pillan sangre. Y entonces hay que usar las vendas, que antes solo eran... Las vendas solo servían para curar. Ahora, cuando te se pone el circulito rojo el primero de arriba, es que te han dado una hostia que te sangra. Y te baja bastante rápido la vida, o sea que yo recomiendo ahora siempre llevar vendas. No poneros la... bueno, la X... La venda esta roja buena, la de X, no hace falta, con poneros la verde ya os basta. Yo siempre llevo dos o tres, porque a veces los zombies te dan una hostia, ¿ves? Ahora me ha dado una hostia y no me ha quitado nada, pero hay veces que sí. Y en este recorrido siempre me pongo dos o tres medicinas, para ir curándome cuando me dan. Un casco. Casco, pues sí, voy cogiendo porque ahora se degradan también, pero cojo poquitos. Depende del día. Hay días que me digo, no, todos los cascos los cojo y otros días no. Depende del día. Y miro, si, como veis, miro todo. En cualquier sitio te puedes encontrar alguna sorpresita. Mira, ya he visto una medicina que no me había fijado antes. Miro todo. Si alguna cosa no miro es porque sé que por ahí me pasa miles de veces y no van. ¿Eso qué es? ¿What? Una protección. A ver si la puedo coger. Joder, que parece que el zombie le da, tío. Voy a cogerla antes de que desaparezca. Y si os veis rodeados por zombies... Bueno, los coches suben, los cabrones. Pero siempre os ponéis en un sitio... En un sitio que sepáis que los zombies no suben ni podéis subir. Bueno, ya me he encontrado una bobe, mosin naga, una protección, las tonterías estas que ahora están poniendo que no sé para qué sirve. Y un poquito de todo. Y pala no la cojo, pero porque hoy no voy a... Mira, otra mosin naga. Pero a lo mejor digo, hoy es el día de coger todos los palos, aunque sean malos. Palas, pico, etcétera, etcétera. Entonces, ese día cojo todo. Depende del día. Y en estos coches que hay por aquí, puedes encontrar visiones nocturnas, puedes encontrar, como habéis visto, protecciones de antibalas. Puedes encontrar armas, aquí la suelen poner el arma donde estoy yo. Puedes encontrar cascos, cascos K. Mira, ahí hay algo que no me he fijado. El metro. Puedes encontrar de todo. Por eso, los coches de policía siempre hay que revisarlos bien. Bueno. Y hasta aquí este pueblo. Bueno, ya he llegado al siguiente sitio, lo señalaré en el mapa. Datterpan Ragen Estación o algo así, que es como una especie de base militar. Meteorológica o algo así. Y que ahí sueles encontrarte M16. Esta G36 la encontré aquí también. Sobre todo anacondas y pistolitas.
Y con un poco de suerte también te puedes encontrar mochila militar. Y luego en este edificio que hay ahí, no suelo mirarlo, pero lo podéis mirar si queréis. Pero más que otra cosa suele haber hachas y algo de comida. Yo digo a los sitios que no voy a ir, digo lo que pueda haber, para si os apetece ir. Pero yo a ese edificio no suelo ir. Suelo subir esta torre y luego ya a la comisaría. A veces también voy a este edificio, pero no siempre. En esta torre puede haber pistolas, puede haber anacondas, puede haber M16, una Jericho. Puede haber distintas cosas. Puede haber medicina, como veis. Analgésico. Y esto, anaconda, ¿ves? Se suele haber, este es el sitio que más anaconda he encontrado. A veces había hasta 4. Luego me tiro por aquí. Evito a los zombies. Aquí hay uno. Aquí había otro que se ha despertado. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Siempre lo reviso bien. Esto que no sé para qué sirve. Alambre este. Una Jericho. Aquí suele ser las armas buenas, aquí arriba. Hoy solo hay una pistolita, pero bueno. Muy buena es. Y en este. Y en este esto. Por eso que es, tío. Metal. Malo que me está ocupando un montón de espacio. Para lo que yo quiero. Luego en este rinconcito aquí suele también hacer armas. Y en este coche también. Suele haber. Aquí es donde me he encontrado la mochila militar en este coche. Luz química, nada. Y ya no reviso más de este sitio, porque allí normalmente no hay mucha cosa. Bueno, este es el pueblo en Mountain Crane, y hay un montón de zombies. Para el que quiera subir de nivel su personaje está muy bien. Y vamos a lootearlo un poquito. Bajo de la estación esa militar como meteorológica. Y ya me meto a lootear aquí. Joder, es que los zombies están súper bugueados últimamente, tío. Te dan hostias aunque no quieras que te den. Por eso yo siempre coger medicina. ¿Ves? ¿Ves? Tenía yo la ventaja y el tío me da, tío. ¿Cómo es posible? Joder, hoy lo tiro. Pondré esto también te da un poco de vida. Y aparte de vida. Siempre hay que mirar todo, por si acaso ya hay un zombie por ahí. Si puedo voy a evitar los zombies. Para que no se haga tan largo el vídeo. Voy haciendo ese de casa a casa. Aquí un pico. No lo cojo. Hoy no voy. Hay veces que voy de loteo de coger armas de mano y pillo todas. Pero hoy no. Hoy solo si encuentro algún arma de mano buena. Trato de refresco. Esto que no sé lo que es. Zombie a la vista. Mirar todo bien.
Aunque veáis que estoy solo, no estoy en ningún privado. Es un público que según la hora que haya, pues hay poquita gente. Yo, por suerte, hay poquita gente. Este es un servidor que no se ve la mirilla. Entonces la gente no le gusta y no entra mucho. Yo cuando hay gente ya me pongo en primera persona, por si acaso me lo tuvieras que encontrar. Si no, no le das. A no haber mirilla. Y rápido lo tengo a los sitios, no es lo mismo. Lo cogeré porque es que no sé si se apila o no se apila. Voy a verlo. Si se apila, me interesa cogerlo, pero si no, si se apila, estos objetos se apilan, entonces te pesará por peso, pero no por espacio. Están como bugueados, tío. Le dan siempre. Que tengo la katana, que buena arma, pero te dan, ¿no? Últimamente, con la nueva actualización, te dan un montón. Cinta de clavos. La cinta de clavos a veces la cojo, a veces no. Para la pistola esa de clavos. Es bueno cuando quieres matar zombies porque no te escuchan mucho. La mierda esa que no sé para qué sirve. Las mochilas de osito dicen que hay más capacidad, pero a mí no me gusta llevarlas. Pienso que es una chorrada, porque si lo que tenemos que pasar desapercibido para que se piensen que eres un zombie, de lejos te ven que llevas una bolsita de osito y dicen, mira, ese es un personaje. De todas maneras, con una mochila militar como la que llevo hoy, chavales, lo que me acabo de encontrar, chavales, una SVD. Una SVD, es la primera vez que en esta ruta me encuentro una sniper. Chavales, por eso hay que mirar todo. Mira en qué sitio me encontré la SVD. Que no es de las mejores sniper, pero madre mía, más de uno estará diciendo, joder, pues yo no tengo ninguna. Es la más habitual de encontrar. Lo que pasa, yo en esta ruta, es mi segunda sniper. Una vez me encontré una, pero cuando estaba empezando a jugar. Chavales, una sniper. Vamos a ver las balas que tiene. Con 8 balas, tío. 8 balas. Mínimo 2 muertos. Porque esta no es de la mejor cita. Si le das bien. Y mira el zombie cómo se ha quedado. ¡Hola, zombie! ¿Qué pasa? Palanca, cojo palanca. ¿Ves? La palanca la cojo. Suelo cogerla. Que la palanca me gusta como arma de mano. No es de la mejor cita, pero bueno. Y si estáis en un servidor que hay mucha gente y encontráis una sniper, lo primero, zona segura. Yo, porque estoy solo en este servidor, la hora que es tempranito, horario laboral, que tengo libre hoy,
Entonces no me preocupa. Si entro a uno, pues tampoco me preocupa. Ya si fuéramos, yo que sé, a partir de 5 para arriba, iría con mucho cuidado y a guardar las cosas. Si veis que hay sitios que no entro, es porque en esta granja grande de aquí no suele haber nada. No sé por qué, no hay nunca nada. Estoy harto de mirar. Y solo miro si sé que hay algo. Luego aquí suelen haber, en la esquinita esa suele haber cosas. Joder, esto que no sé lo que es. Una escoba. Pone pro. Esto lo han puesto entre ayer por la tarde y hoy. Entonces voy perdido. No sé para qué sirve. Los estoy cogiendo para... A ver, averiguar a ver lo que es. Me imagino que debe ser mezclar las cosas y si va para algo. Pero no lo tengo muy claro, no lo han explicado muy bien. Al no explicarlo muy bien, yo no sé para qué sirve realmente. Me está siguiendo un zombie. A veces el... ¿Esto qué es? Pareció una sniper de fuera, tío. ¿Qué hago cuando tengo dos? La descargo. Bueno, no la puedo descargar porque no... Ish, me quedo con la flecha. Mochila completa, tío. Bueno, soltar esto. Mochila completa. ¿Eso qué es? Luz química azul. Eso no sé. Venga, espera, voy al puto muñeco. Zombies. ¿Ves? Si os veis un poco... Siempre os subís en un coche que no pueda... Y es más fácil de matar. El litro. A ver si lo puedo pillar. Claro, no puedo pillar. A ver qué suena. Siempre priorizo por la comida y la bebida. Creo que es muy importante en este juego. Aunque la gente no le dé tanto valor. Tengo agua de litro porque no se me ha comprado. ¿Qué tío? Esto. Ah, no, es esa botella que ahora se puede... Hay una botella que ahora se puede rellenar. No lo he probado. Si alguno lo ha probado. A ver, hace qué cantidad de zombies que hay ahí. Aquí hay dos formas de matar a estos zombies. O vas a correr que te sigan. O te vas sacando uno a uno. Si vais a correr que te sigan, subiros en algún sitio que sepa que no puedan subir. Porque si no, os van a matar. Estos putos zombies, como me detestan. Ven. Joder, ¿y este que hace aquí? Comiendo la siesta. Vendajes. Bien. Analgésicos. Bien. Vendajes. Los vendajes ahora sí que son importantes. Antes era una chorrada, decías. Te ponías el verde, te daba un poquito de vida. Ahora, como te cura la hemorragia, que es lo bueno, yo lo veo bien eso. En eso lo han hecho bien. En lo de la hemorragia lo han hecho bien. Pero ya me vienen tres. Siempre, si podéis, sacar uno a uno, como mucho dos. Y esta ruta, aparte de conseguir cosas, podéis perfectamente subir de nivel a vuestro personaje. ¿Ves? Vamos a ver. Mochila llena, tío. Llevo una mochila militar y lo llevo petadísimo, tío. A ver qué. ¿Qué tiro, tío? ¿Qué tiro?
Qué tiro, tío. Bueno, me bebo el agua de coco. Unos prismáticos, bueno. Ha tirado otra cosa. Me da rabia esto. Ya me ha detectado uno por fuera. A ver qué tiro. ¡Hostia! Es un corredor. ¡Qué susto! Bueno, voy a comer algo porque no me jodas que no llevo comida. Llevo de todo y no llevo comida. Bueno, beberé un poco de esto que te da un poco de... Una mocinada de esta. Y cojo los prismáticos. Me los pongo. Zombies que hay por esta zona, tened cuidado, ¿eh? Esto que he hecho ahora, si podéis evitarlo, lo evitáis. Llego hasta aquí y al siguiente pueblo. Aquí suele haber armas, comida en estos cochecitos. Esto no sé lo que... Ah, bueno, ya pillé uno. Pasa que voy petadísimo. En el zombie por ahí. Por aquí suele haber armas a veces. Y hasta este pueblo. Hola. Luego siguiendo la ruta, estoy por la ruta 85 en estos cochecitos. Ahí te puedes encontrar armas, cascos, mochilas militares, poquito de todo, o nada. Y vamos a lotear este sitio. No tengo mucho espacio, pero si me encontrara algo importante lo cogería. Y lo que no voy a ir, porque voy petadísimo, es a Roquefort. Lo que podéis hacer, como está la zona segura, es guardar las cosas y luego empezar la ruta al revés. Roquefort, ruta 85, Mountain Crane. Y hacer el recorrido al revés. Siempre importante. Y luego también se podría ir allí si ves que no tienen mucha cosa. Pero normalmente ya no me despido tanto. Siempre mirar los coches bien. Porque aquí, sobre todo aquí, aquí me encontré ya dos mochilas militares arriba. En este mismo coche. La mochila militar se ve desde arriba. No hace falta... Falta mirarlo. No sé lo que es eso. Ah, bueno, a lo mejor lo puedo pillar. Bueno, no sé para qué sirve, pero bueno, vamos corriendo. Aquí había algo que me lo he perdido. Gracias. Casco negro, si me deja pillar lo pillo. No me deja. ¿Eso qué es? No sé lo que es. Pegamento parece. Es que tiro, tío, es que estoy pesadísimo. De mierda de esas, que no sé ni para qué sirve. Mira, soltaré la flecha. ¿Qué vamos a hacer? Si estas cosas han salido ahora, ahora las pillaré. Bueno, y ahora hasta la zona segura. Bueno, ya llega a la zona segura. Y como habéis visto, me ha faltado lotear Roquefort. Pero no pasa nada. Vosotros llegáis, si lo tenéis lleno, llegáis a la zona segura y podéis hacer la ruta al revés, empezando por Roquefort. Y lo único que me ha faltado, he recorrido todo este trozo hasta la ruta 85 de los coches. Y ya Roquefort no he podido. Y todo lo que he encontrado hasta una EUSV. Y esta es una ruta para mí segura si hay poca gente en el servidor. Mira todo lo que te puedes encontrar. Ahora porque están saliendo estos objetos, pero hasta hace poco me llevaba más comida y más otros objetos. Y hasta otro nuevo vídeo de loteo.